Nous sommes convaincus qu'il y a un lien indéniable entre les changements climatiques et les questions de sécurité et de paix dans notre pays. Si vous prenez les causes profondes de la situation sécuritaire au Mali, la grande majorité est due à des effets du changement climatique. Si no hay alimentación, no hay tranquilidad, no hay vida, no hay paz. الرجال مشغولون بالحرب، مشغولين بالسلاح، مشغولين بعدة أمور، وهذه القضايا أساساً جاءت بسبب عمل الرجال. La pauvreté, c'est la femme qui porte. Le deuil, c'est la femme qui porte. La victime première, c'est vraiment la femme et ses enfants. Hemos llevado una carga muy alta frente al conflicto y, por supuesto, las mujeres siempre estamos aportando con iniciativas, con ideas. ¿Qué hacemos nosotros las mujeres en Colombia para fomentar paz? Hacemos muchas cosas. Primero, como todos, organizando como mujeres y creando la política pública de la mujer, reclamando nuestros derechos. Lo que se está haciendo es un mapeo de la relación entre género, cambio climático y la agenda de paz y seguridad. وكل من كان له طرف داخلي أو خارجي في هذه عملية السلام في اليمن أن يضع عملية التغيير المناخي جزء رئيسي من عملية السلام. Creo que somos de esas actores principales en pro de la paz, porque somos nosotras las dadoras de vida y las que queremos esa paz para nuestros cuerpos y para nuestros hijos. Entonces creo que hemos sido unas guerreras de la vida en pro de la paz.